Jorge Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, confirmó que la tarde de ayer elementos de la Defensa Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, detuvieron a Fernando Sánchez Arellano, sobrino de los hermanos Arellano Félix e hijo de Enedina, y por quien la PGR ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos. Fernando Sánchez Arellano se integró a la organización criminal en 2002 y, de acuerdo con lo informado por Monte Alejandro Rubido, mantuvo un bajo perfil, una discreta actividad en Tijuana que le permitía operar. Desde 2008 entró en pugna con Teodoro García Cimental, alias El Teo, con quien se disputaba el control del cártel, pero en 2010, tras la captura del Teo, reestructuró la organización. Actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público Federal en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. El director de la Agencia de Investigación Criminal detalló la labor que realizan para confirmar su identidad. La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República realiza los estudios científicos para corroborar la identidad plena de Fernando Sánchez Arellano. En materia de dactiloscopía forense, se confrontan las huellas decadactilares del detenido contra la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En materia de identificación fisonómica, se confrontan los rasgos del detenido con las fotografías que se cuenta de Fernando Sánchez Arellano. En materia de identificación genética, se han tomado las muestras de fluido del detenido para obtener su perfil genético, mismo que está siendo confrontado con los perfiles que se cuenta de Ramón, Benjamín y Francisco Arellano Félix, a fin de comprobar si existen correspondencias por línea materna, dado que presumiblemente se trata de su sobrino e hijo de una hermana. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.